Según informa el diario Marca, la relación entre Kylian Mbappé y el PSG se encuentra completamente rota. No hay vuelta atrás. Y para ello aportan otro detalle desconocido hasta hoy: el futbolista ya pidió irse en julio. Tanto es así que el campeón del mundo en 2018 viene pensando en su salida del Parque de los Príncipes en enero, como sabe la dirección deportiva del club parisino, que ahora no facilitaría su adiós. En julio sí accedieron a colaborar con condiciones. La principal, a pocos les sorprenderá, es que su destino no fuera el Real Madrid. Ese límite ha quedado muy claro siempre en las conversaciones, a cualquier sitio menos al Santiago Bernabéu. El Liverpool, que ya lo intentó en este 2022, podría ser su única opción factible. A nadie se le escapa que el vínculo entre las entidades dirigidas por Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi no existe desde hace tiempo. Dos han sido los detonantes para alcanzar este punto de no retorno: el caso Mbappé y en las posiciones enfrentadas en torno a la Superliga. Mbappé considera que el PSG le ha traicionado. Para entender los porqués hay que retroceder a mayo. Como explicó Marca, la dirección deportiva le realizó una serie de promesas, la mayoría inviables, para que estampase su firma y renovase hasta 2024. Ese fue el trato, y no hasta 2025, como destapó L'Équipe. El jugador, de hecho, aceptó posar con una camiseta con un 5 al final, en lugar de un 4, en señal de buena predisposición y agradecimiento al equipo de su ciudad. Desde mayo hasta ahora aquello ha quedado en un brindis al sol. Mbappé dio el sí, informando directamente a Florentino Pérez de su no al Real Madrid, al sentirse presionado políticamente. El dinero, ha explicado en su círculo de confianza, no le importa, por él lo devolvería y regresaría a una dinámica de puro fútbol. Está por ver cómo reacciona el Real Madrid a este nuevo escenario, porque el 7 sigue queriendo vestirse de blanco algún día.